Hello, hello, good evening. Good evening. Hello, Hi, Tika. class. Hi, welfare. How are you today? Good. You're good. It's nice to have you back in today's class. Bienvenido, welfare. Brian y Paulina son los primeros en llegar. Muy puntuales. Agradecemos esa disposición y la puntualidad que siempre tienen para la English class. Hi, good Welfare. evening. Paulina, what day is today? Today is. Very nice. What day is today? Good. It's good. Okay. ¿Qué día es ahora? Thursday. Thursday. It means that we are about to finish the week. Tomorrow, we need to finish with unit. Number two. Sí, vamos a hacer el repaso. Hoy tenemos uno de los últimos temas de la unit number two. Y nos quedarían como dos temas. Estaba revisando el manual y sí, son temas que ya se cubrieron en el módulo anterior y que solo quedan como un repaso, a review. Vamos a darles unos minutitos a sus compañeros. Ahí vienen ya. There they home. Vamos a Buenas esperar. tardes. Hello, how are you today? Fine. You're fine, excellent. Vamos a revisar el tema. Ya en esta sesión estaríamos iniciando la clase número 8. Yes, class number 8. Sí, no, entonces el lunes estaríamos concluyendo con la unidad número 2. Aún nos queda ese repaso. If you were here yesterday during the class, you may remember that we have this activity. Esto fue lo único tema principal de la clase. Este les muestro. Fue la única y última actividad que tuvimos ayer. ¿De qué se trataba el tema? If you remember, what can you tell me about the topic from yesterday? It was about the use of. De instrucción. All right, instructions, but there is one word. Hay una palabra. Piénsala mientras esperamos a los compañeros. ¿Cuál fue el tema de ayer? What was the topic from yesterday? Imperative Imperatives. There we verbs. go. Imperative verbs. Most of the Imperative. time, those are going to be commands or instructions given by the use of a verb. Las órdenes, indicaciones, que a veces se expresan con un verbo imperativo. ¿Qué es imperativo? Aquel verbo en cual yo hago la acción, ejerzo una acción. Vamos a repasar con los imperative verbs. Anywhere, everywhere. Listen. Down. Sit down. Okay. Click. Clean. Check. Check what? Can you be a little bit more specific? Checked. Check machine. Check your machine. All right. Probably check Check your email. the Check the production. Okay. email. Send an email, okay, or check your email, read your email. What else? Any other instruction that we can receive at work? Don't use your cell phone. Okay, don't use your cell phone. Esa sería una Don't eat in the prohibición. office. Don't eat in the office, okay.
For example, let's think about a different place. If you are at home, what will be the recommendations or instructions from your family? Give me some examples. ¿Qué recomendaciones escucharían de su familia at home? Eat your food. Eat your food. Yeah, I like that one. Close the door. Close the door. Yes. Okay, clean the bathroom. ¿Qué otra? Turn off the television. Right? Go to sleep. Vete a dormir ya. Go to sleep. It's late. Apaga las luces. How do you say that in English? Apaga las luces. How do you say that? Apaga las luces. Turn on or turn off the lights. Turn off the lights. Okay. Or turn on the lights. ¿Qué otra recomendación? O pensemos a sus hijos o tal vez hermanos, sobrinos o primitos. ¿Qué indicaciones le darían ustedes? Give me some examples. What would be the recommendations for them? Yes. Pongamos en práctica los verbos, the imperative verbs. ¿Qué indicaciones les podrían dar a ellos? Sit Don't down. Fighters. Franco, one more time. Don't fight. Don't fight. Me encanta. Una prohibición, no peleen. Don't fight. Don't watch cell phone at night. Don't watch your cell phone at night. That's all right. Hey, wake up. Get up now. It's late. Get up. Go. Take a shower. Go. Drink water. Ah, okay. Drink water. Do your homework. Sé tu tarea. Do your homework. Tidy up your room. Ordena tu cuarto. Tidy up es como organizar. Ordenar. Tidy up your room. Yes? Vale, pensemos otro lugar. If you go to a park, what could be the possible recommendations that we may find at that place? Park. A public area at park. Give me some recommendations. Hi. A un parque. Si nos vamos a un parque, un lugar público lleno de niños, también adultos, ¿qué recomendaciones podrían recibir? O leer probablemente en un rótulo. The adverts. Pensemos. Don't know talking at people. Ok, probably. To strangers. A los extraños, ¿verdad? Do not talk to strangers. ¿Qué más? Muchas veces hay anuncios ubicados en lugares públicos como los parques o plazas. Anuncios como cuáles. No pisar la grama. ¿Han visto ese? Es un imperativo. Es un imperativo, la verdad. How do you say that? Iniciaría con un don't step. Step.
Don't step on the grass. Sobre la grama, on the grass. Don't step on the grass. No tire basura. Don't throw garbage. No tire basura. No ensucies. Don't. ¿Cuál sería el verbo ensuciar? Dígame, Denise. ¿Cree que podría compartir pantalla? No sé si está escribiendo para... No, solo estamos hablando. Sí, si quieren que los escribamos, ¿sí? ¿Les gustaría que lo escribiéramos? Más que todo es speaking practice. Yes. Yes, okay. Ahorita solo estamos trayendo ideas, ideas, ideas. No, no estoy compartiendo pantalla. Vamos a... Ajá, es que a veces dice palabras que, por ejemplo, uno no... Que no se las no conoce, sabe, los verbos. O las que no se escriben, y entonces ya uno, ya más o menos, le queda la idea al ver cómo la pone usted. Vaya, perfecto. Nos quedamos a donde, en el parque, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Perfecto, no hay problema para mí. Lo bueno es que son 2 horas de clase. Podemos tomar ese tiempo extra al inicio. Los imperativos, sí, creería que esta sería la conclusión. Última clase con imperativos. Porque no es tan complicado el uso de imperativos. All right. Vaya, aquí está. Le voy a poner solo la pantallita, la diapositiva. ¿Sí? ¿Pueden ver ya la pantalla? Yes. Yes, you can. Yes. Excelente. Ok. Parque. En el parque. ¿Qué indicaciones? Luego vamos a repetir los de la casa, ¿ok? Park. Dijimos, don't step on the grass. No se paren en la grama. Step, step. ¿Qué otra indicación darían ustedes en el parque? Don't throw garbage. No tire basura. Throw. ¿Qué otra? Sí, hay animales, tal vez. En Metrocentro he visto esta y me parece bien curioso. No sé si han visto. No alimentar a las palomas. No sé si han visto esos letreros en las mesas del centro comercial. Don't feed the dogs. Las palomas. O los animales, puede ser. ¿Qué otra indicación podría haber? No solo negativas, tal vez positivas. Tal vez esa, miren. Take care of your kids. Como que cuidemos a los niños. Tenerlos siempre cerca. Keep an eye on your kids. Puede ser otra. Watch out, keep an eye, o sea, observa a tus hijos, cuida de ellos. Este sería tal vez el parque. Vámonos a la casa. En la casa, ¿qué indicaciones podríamos tener en nuestra casa? Repitámoslas. At home. Pongámoslo en nuestra casa, at home. Probably. We can say. Turn off the lights. Apaga las luces. Turn off the lights. Lights. Ahí está. Lights. Any other? Turn off the lights. Turn off the fan. Apaga el ventilador. Turn off the fan. Turned off the TV. TV se escribe así, miren, TV. ¿Qué otra recomendación? Close the door.
Wash your hands. Wash your hands. I like that one. Wash your hands. ¿Qué otra? Ya no recuerdo cuál más dijimos. Eat your food. Eat your broccoli, eat your food, eat your, pongámosle mejor aquí, vegetables, eat your vegetables, your veggies. Sit down, este es muy común. Hey, sit down. Brush her teeth. Pay attention. Brush your teeth. Good Pay evening. attention, please. Hi. Tidy up your room. Le dije que tidy up, organizar, limpiar. Tidy up your room. Y muchas, tantas indicaciones que podemos dar. Tidy up. Tidy bed. Tie your bed. Tied. Tie your bed. Pero acá lo vamos a poner como verbo mejor. Tied up. Tidy up. Tied up your room. Vámonos a otro lugar. ¿Qué otro lugar podemos? En el trabajo. At work. Cuando estamos en nuestro trabajo. Déjenme ver este. En nuestro trabajo, ayer no las escribimos, pongamos estas, en el trabajo, at work. Pensemos, chicos, algunas que se les ocurran también, apórtenlas a la clase, at work. Probably we may listen from our boss or supervisor. Clean up. Limpia. Hey, clean up. Or clean up your area. We may say, tomorrow, please. Come on time. Or we can say, don't come late. No vengas tarde. Don't not run. Okay. Do not run. Don't run. Don't run. ¿Qué más sería? Don't sleep. Don't sleep. No te duermas. Hey, don't sleep. Teacher. Yeah. Don't eat. Digo, tidy up your place of job. Mm-hmm. Estaría correcto. Your place of work. O su área de trabajo. Pongámosle area. Area. Sí, tidy up no es solo limpiar, también organizo, pongo cada cosa en su lugar. Eso es tidy. ¿Sí? Tidy up your area of work. Muchas veces cuando comen, necesitamos hacer esto. No solo limpiar, sino también tidy up. Yes. Which other? ¿Qué otra? Recomendaciones como, hey, don't forget to drink water. Drink water. Pay attention. Hey, go to the meeting. Ve a la reunión. Hey, go to the meeting. ¿Qué otras usan conmigo? ¿Qué otra recomendación podría hacer? Finish your work. Don't eat area. Don't eat where? Where did you say? Don't eat? Don't eat area. Your job. Okay. In your area of work. Estas son como recomendaciones, pero hay obligaciones que también tenemos que cumplir. Y aquellas recomendaciones
Te voy a cambiar la categoría, si se fijan. Ya no van a ser commands or instructions, sino que le voy a poner obligations. You cannot negotiate. No pueden negociar ante estas. ¿Cuáles serían entonces? Pues creo que la semana pasada me daban ejemplos de políticas. Don't run. Entonces, you must walk. Not run. Tienes que caminar, ¿no? Correr. La obligación es caminar. Not run, ¿sí? Y otra obligación. You must clean your tools. You must clean your tools. Your tools. No te estoy pintando. Me encanta eso. Tus herramientas. You must be on time. Tienes que estar a tiempo. Obligación. No es negociable. You must be on time. You must attend the meetings. ¿Es obligación que vayan a las reuniones? Claro. ¿Qué es algo más obligatorio? Que no es negociable. You must. You must good job. Be good at your job. This is what you meant. Eso es lo que quiso decir, ¿sí? Tienes que ser bueno en tu trabajo, ¿cómo? No. Tienes que hacer un buen trabajo. Ah, you must do a good job. Ok, pero tal vez sí es cierto que es una obligación, una exigencia, pero no lo... O sí, ¿será que nos repite constantemente? Es algo que ya hacemos como recomendación. You must. You must get the quality. Perfecta. You must keep the quality of the production, right? You must keep the quality of the production. No negociable. Mantenga la calidad. Yes. You must carry the identification card. Exactly. You must carry your ID. Pongámosle ID card. Al que le llamamos badge. También se le llama así, miren, el badge. Badge es el carnet que incluye su nombre, su foto, eso es identificación. Ese es un badge. Or ID card. Badge. You must mark on time. Exactly. You must. Verbo marcar. Déjenme ver. Yo sé que entendí, pero tick. No hay otro verbo. You must. Déjenme buscar ese verbo. Mark. Es que marcar se me hace muy literal, una acción con mi mano, marcar un cheque con un bolígrafo, plumón, marcar. Check out, not really. Check out es como en una checklist. Estoy poniendo cheques, ya lo hice. Tick, 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 checking. Marcar, se me ha ido el verbo marcar. El horario. You must get out. No, let me think about it. Dejemos esta aquí. You must, yes. Marcar. Just give me a moment. No, dial in, no. Mark, dial, select, flag. Marcar. Deme otra idea. No le llamamos marcar. Hay otra forma de decir.
No sería el verbo marcar. Deme otro verbo. O si le llamamos marcar la entrada y salida. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Con tarjetita o con marcación de? Con un carnet de código de barra. All right with your badge. Vale, entonces sí voy a buscar el verbo marcar, porque solo me da otro tipo de marcar. Let me check on that one. Usualmente en el trabajo siempre se escucha y dice, marque su hora de entrada, marque su hora de salida. Marcar. Creo que por eso también dirigimos más que todo a decir marcar. Marcar, let me see. Tal vez con otra palabra, teacher, marcar. Sí, porque marcar no me da, solo me da como sinónimos que no se adaptan. Marcar asistencia no, no se podría. Mark. Ok. Vale, déjenme esa de tarea. Ahorita se las averiguo. Let me ask a teacher. Le vamos a preguntar a un colega ahorita, un teacher. Marcar la entrada. Just keep it at the board. Okay. Now we see. También you must, you're here, Bob. You must? Yes. How was that again, Anna? You must, you're here, Bob. What is the idea in Spanish? Hacer el moño en el cabello. Yeah, right. Pero hay algo que tengan que usar en su cabeza, no. Para los chicos. ¿Alguna redecilla o algo, no? No, solo el cabello recogido, no importa cómo. O sea, la cola le dice. You must keep your hair. How do you say moño? Bump. Bump, creo que es un bump. ¿Es un moño? Bump. Pero no sé cómo escribiría yo esa indicación. Yo sé que es un bump. O en una coleta, en un ponytail. ¿Cómo le llamarían? Bump. Bump here. La indicación es guardar su cabello recogido. Ajá. El cabello recogido. Ok. A usar tenis deportivos en el... También en los zapatos les tienen que cuidar. Vaya, pongamos esta ahorita. Vale, voy a compartir la anterior para que puedan. Vamos a ver. Piensen en otras, porque estas tienen que adaptarse más que todo en lo que hacen en su trabajo o en aquellas prohibiciones. Siempre están en el lugar de trabajo. You must attend the alarm. ¿Cuándo? ¿En los simulacros? ¿O en caso de emergencia? Every time. Vaya. Do not use cell phone at work or place work. You must attend. Pongámoslo en general, fíjense, las instrucciones, the instructions. You must, ¿cómo fue la última? De la hora. La última, no recuerdo, Cody. Do not use cell phone. Hola, baby. Pongámoslo como una obligación. Keep your cell phone away. Ahí está. ¿Por qué quiero que comparemos entonces las indicaciones con obligaciones? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, to drink water. Si me dicen, hey, drink water, ¿será una obligación? ¿Es algo que pone en riesgo mi trabajo o no? No. Not right. No. That's why this is an instruction or recommendation. How about pay attention? Presta atención en la meeting. Is this like an obligation or not really? It's an instruction. It's an instruction. Okay.
A. Don't run. Is this an obligation or an instruction or recommendation? Recommendation. It's a recommendation. We know that we cannot run, right? So what are the obligations? Are those activities or instructions that I cannot negotiate? I cannot. Or don't smoke in this area. I like that one. Don't smoke. Don't smoke. How do you say not talar árboles? But is that from work? ¿Será esa para el trabajo? ¿No talar árboles? ¿O es como una idea? Es como una idea, o tal vez una recomendación sería como, bueno, entonces donde yo trabajo se da bastante esto de cómo incentivar a sembrar árboles, también podría ser como una recomendación. Ah, ok, entonces ahí sería una recomendación positiva, ¿sí? Como take care, cuida del medio ambiente, o siembra un árbol, no sé, algo así. Pero ahorita quizá pasémonos en estas, en las obligations and instructions. ¿Qué verbo estoy ocupando? Si se fijan, es un verbo en específico. Which is the verb that I use for obligations? An auxiliary verb. Is the verb must. Because I have an extra verb that is the main verb. The one that is showing me the action that I need to do. Entonces, este pasa a ser un verbo auxiliar para demostrar obligation. ¿Sí? You must. ¿Qué le sigue después de que yo escribo must? Es seguido por un verbo. ¿Y qué pasa con ese verbo? ¿Lo conjugo o no? You must do. You must keep. You must carry. We have again the verb keep, attend. We have another one with keep. So in this case, this is like the idea, the formula that you need to follow in order to give instructions or recommendations, but that they at the end are going to become an obligation. Les envío esto antes que se nos borre la diapositiva. Hay parte de la clase de este día para que esta última parte va enlazada con la primera de la clase número 8. Vaya. Comandos, obligaciones. Pero antes de que continuemos, I need to check the attendance list. Here we go. All right, did you get the picture? ¿Ya le llegó la primera picture? I got the picture. You got it? I got the picture. Este es grupo de... Bye, Iván. First one. Let me send the second one. ¿Cuál es el envío? Quiero ver. Don't step on the grass. Aquí va la otra. Let me send this one. But I got it. I'm done. Ya se los compartí. Ahí están las dos. Si no lograron captar todas las oraciones, ahí están. Váyanse, revisen WhatsApp. And there you are going to complete those examples and your notebook. Asistencia de este día. Today is Thursday. ¿Jueves qué es ahora? Thursday. Eighth. Wow, imagínense qué rápido vamos con el mes. Muy, muy rápido. Half year. Yeah, right. And time flies. Tiempo vuela. Time flies. Half of the year. Exactly.
Hay un día específico, un día exacto que marca la mitad del año, pero no recuerdo qué fecha es. Pero es por estas fechas, como la segunda semana de junio. All right. Is Ana Consuelo Amaya Merino in the class today? Present. All right. Thank you. Brian Alexis Ramirez. Present too. Okay, Brian. Karen Beatriz Castillo. Is Karen in the class today? Denise Nadina Enríquez. Present. Okay, Denise. Diego Ernesto Vanegas Campos. Edwin Leonel Flores Domínguez. Present, teacher. Excellent, Leonel. Fátima Marisela Flores. Present. Okay, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez. Present. Okay, Gabriela. Henry Luis Castro. José Henry, creo que no se iba a conectar. Where? Sí, en el grupo de WhatsApp. En WhatsApp. Que... Ok, ya vamos a chequear. José Antonio Ramos. Kevin. No, José Edwin Valle. Present. All right, excellent. Kevin Stanley Ayala. Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. Okay, Mario. Paulina Olimpia Peña. Present. All right, Rafael Arturo Morales. Present. Okay, Ruth. Present. Benítez. Muy bien, Rafael. Present, teacher. Okay, Ruth. Sonia Santa María. Present, teacher. Okay, Walter Reyes, Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Okay. And Yesenia Jamilet Portillo. Present, teacher. Muy bien, ahí estamos ya en la asistencia. Teacher, tome mi asistencia que en el momento que la estaba sumando se me fue la señal. All right, Karen, do not worry, ahí estamos, don't worry, ¿sí? ¿Quién más? Puede a mí también, teacher. Es cierto, Antonio, yo dije, ¿qué se me hizo, Antonio? It's here. Vale, entonces, Henry, ¿verdad? Me dicen que escribió WhatsApp. ¿Sí? Check on that. ¿Dónde está? Y dice, ¿quién tiene mala señal, chicos? ¿Quién está fallando? Ay, verdad, aquí está Henry. Karen. Si gusta Karen y si le está sacando de la aplicación, puede mantener su cámara apagada para que no le dé ese problema. ¿Eh? Ah, bueno. Ahí está. Gracias. Sí, la idea para que aguante las 2 horas. Apenas llevamos ya casi una. Qué rápido. No, no, no es posible. Chicos, vámonos al tema de ahora. Class number 8. Vamos a ver 2 verbos. Creería que nos vamos a quedar solo con uno y mañana vamos a finalizar el otro. We are going to cover in class number 8 the use of the verb have to or the expression. En sí es una expresión have to and need to. Okay. Ya estuvimos hablando de obligaciones. ¿Qué verbo ocupo para las obligaciones? Which is the verb that I need to use? An auxiliary verb. Must. Must. ¿Qué piensan entonces del verbo have to o de la expresión have to? Tengo que. Tengo que. Yo tengo que. ¿Será una obligación? ¿O cómo lo tomo? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuándo uso must? ¿Cuándo tengo que usar have to? ¿Y cuándo uso need to? I need to be on time. I need to come earlier. I need to go. Tengo que irme. I have to pay attention. I have to eat faster. Tengo que comer más rápido. I must.
take care of como que what I'm uno doing. Mismo se aconseje. Ah, muy bien. Vamos a ver en qué categoría entra, obligación o no. Siempre poniendo los ejemplos del trabajo, ¿okay? So what do we have here? Voy a mostrar cierta información de have to. When are we going to use have to? If we have affirmative and negative statements, we need to follow certain pattern in order to make affirmative and negative statements. Which is the one? As you may see, we have the different subjects. In this case, the subjects that we are going to use are I, you, we, and they, that we call those subjects singular and plural form. And we also have the subjects he, she, and it. That is when we make reference of the third person. Entonces, cuando ocupo have, cuando ocupo has to, siempre con la tercera persona. Todos estos son afirmaciones o negaciones en el presente simple. Affirmative, negative statements in the simple present tense. Okay? Bueno, voy a mostrar otra diapositiva. Quizás información un poco más concreta. Let me see. Have to and need to. All right. Just give me a moment. ¿Dónde está ese documento? Hay un PDF que quiero compartirles también que tiene que ver con este tema. El uso de have to and need to. If you see, and if we think about obligations that we need to do at work, but we are talking to ourselves. Yo me estoy poniendo metas en mi trabajo. Tal vez tengo esta serie de obligaciones, pero soy yo misma quien me digo qué es lo que tengo que hacer. En ese caso, por ahí va la idea. Cuando nosotros usamos el have to, ¿ok? Have, ¿será un verbo o será una expresión? ¿Cuál es la diferencia entre el verbo have or has y la expresión have to? ¿Qué piensan que es la diferencia? What is the difference between those ones? Has. I have two cars. I have three extra hours. I have to go. ¿Será lo mismo entonces el verbo have con la expresión have to? Is it the same? Or what do you think? ¿Sí? ¿Será lo mismo? ¿O será diferente? What do you think? Es diferente. Es diferente. ¿En qué sentido es diferente? Porque en has está diciendo que es como tener. Y en has to es como que él se está dando una orden a sí mismo. Tengo que clean the room. There you go. Cuando yo ocupo entonces el verbo sin la partícula to, voy a hacer referencias a una obligación, ¿sí? Cuando yo ocupo el verbo have, significa que estoy hablando de una pertenencia, una posesión. Yo tengo. ¿Ok? Vaya, esta es la imagen que les estaba buscando. Vean por ahí. Have to, has to in the simple present. Verbos modales. O le llamo verbos que acompañan a el verbo principal en la oración. Este es un verbo modal. Tengo otros verbos modales. Por ejemplo, el verbo
can, que demuestra habilidad. Y el verbo modal have to or has to no me demuestra habilidad, sino que expresa obligation or necessity. Yo lo tomaría como una obligación más leve o como, ¿cómo lo traducimos? Como algo que sí tengo que hacer, pero que su exigencia no es a un 100%, sino es una categoría menos, más leve la obligación o la necesidad de hacerlo. In this case, how do I use have to and has to? Remember that in English we have something that is called the subject verb agreement. And I always show you this type of examples, the third person, because we cannot use have with the third person as we are making a statement with the simple present. You need to take care of that. Este verbo tenemos que conjugarlo. Y con la tercera persona, al igual que con los otros verbos, también va a variar. She has to. He has to. It has to. Entonces es lo mismo, have to and has to. Lo único que cambia es la persona. Con la tercera persona tenemos que conjugarlo diferente, ¿ok? That's it. Con la primera y tercera persona en singular y plural se mantiene. Have. All right. Yes. Que tu mamá no le vas a look what we have here. We have affirmative statements. Tenemos dos ejemplos afirmativos. I have to get up early. Yo les recargué ya a tu mamá. Okay. In the case of the third person, mando captura. He has to get up early, right? No. ¿Quién me ayuda a leer los negativos? Ejemplos negativos. I don't know how to get up early. I don't have to get up early. ¿Será entonces una obligación? Yo no me tengo que levantar temprano. No, es una necesidad. ¿Sí? Acá sí creo que lo estamos expresando como obligación. O una necesidad también. Me tengo que levantar temprano. I have to get up early. Es como algo que yo sé que debo hacer. Question form. Hey, do I have to get up early? Do I have to get up early? Yes, probably. No, not today. It's Sunday. Does she have or does he have to get up early? No, because today is Saturday. Okay. Vaya, vámonos a la práctica para que puedan ver más ejemplos. ¿O copiaron esta información? Did you copy that information? ¿Quedó clara la diferencia entre el verbo have, solamente el verbo have, y el verbo modal have to and has to? Is it clear? Yes. Ok, sí. Esta es la introducción apenas del verbo. El verbo have to. Have to. Ok. Preguntas. Comparemos entonces. When are you going to use have to and when are you going to use the modal verb must? Ambos son verbos modales, verbos que necesitan acompañar a otro verbo. Los verbos modales siempre se escriben at the beginning of the sentence, after the subject. Ese es el orden, esa es la posición que les corresponde. Después del sujeto, look, después del sujeto y antes de el verbo principal de la oración. Ahí se ponen los verbos modales. Must, in this case,
we are going to use the verb must when the speaker thinks it is necessary to do an action. Cuando queremos o cuando pensamos que es necesario o una obligación hacer algo. When we want to give our personal opinions, or when we have written rules, cuando hay reglas escritas o indicaciones que no se pueden modificar. Les decía, no son negociables. Ahí vamos a ocupar must. In this case, when are you going to use have to? When another person thinks it is necessary to do something. When we are expressing an external obligation. When we consider facts, los hechos, no las opiniones. ¿Sí? Por ejemplo, me tengo que levantar temprano. ¿Por qué? Porque nos basamos en el hecho, estoy llegando tarde, o de que puedo llegar tarde. ¿Es algo escrito que me tengo que levantar temprano? Not really. Es una opinión o un hecho que yo considero que es importante o necesario. Look at the examples that we have here. The teacher is giving the students an obligation, or the teacher is giving instructions. Teacher, A, you must complete the essay by Friday. Student, oh, we have to complete the essay by Friday. The teacher has given the class an obligation or instructions, and the students consider that is necessary to complete the essay by Friday. Yes? Let's finish with the idea. We are going to use have to. This is not a simple present. This is when we want to talk about activities in the past. Okay? You cannot use have to. You need to use had to instead when you're talking about activities or obligations that you must have done in the past. ¿Sí? Cuando pienso en cosas que debí haber hecho en el pasado, claro, ahí solo cambia el tiempo. I had to pay my speeding ticket yesterday. Tenía que haber pagado, tenía que pagar el ticket de velocidad o una multa de velocidad ayer. ¿Okay? Sure. Dígame, Brian. Una pregunta. Giving, ¿qué significa? ¿En dónde se encuentra? Aquí arriba. The teacher is giving the student. Ah, ok. Giving, dando. Está brindando. Brindando. Les está dando una obligación. Uh-huh. She's giving. Estoy dando a los estudiantes indicaciones o una obligación. Ya, yeah. Dar. Ok. ¿Cuál entonces sería más light? Tomémoslo así. Más tranquila. ¿Qué indicación? ¿Cuando uso must o cuando uso have to? Have to. Have to, right? Have to. ¿Cuál es la diferencia? Dos diferencias que vean entre have to and must. Must, como que se lo imponen a uno. Exacto, no. Me encanta esa forma de verlo, el have to. Y el have to es como uno se responsabiliza. Muy bien, me encanta. Sí, porque miren, el estudiante se está responsabilizando. O los estudiantes, tenemos que completar el ensayo hasta el viernes. O esa, en esa fecha límite, para el viernes. En cambio, la teacher o el teacher da una indicación, una obligación. Deben completar el ensayo
No hay negociación. Si quieren para el lunes, no. Deben completarlo para el viernes. ¿Acá? Lo pueden expresar incluso como una obligación o como una consideración. We have to complete the essay by Friday. All right. Teacher. Yes. Y hay más verbos modales aparte de eso, ¿no? Sí. Existe el verbo modal, por ejemplo, could, que es para recomendaciones. Está el, ¿y el verbo must? Should. Se puede usar en, para yo mismo también. Sí, claro. I must. Yo debería o yo debo. I must. ¿El must no cambia en tercera persona o en primera persona? Los verbos modales, no. Los verbos modales nunca se van a conjugar. Solo se conjuga el verbo que acompaña al verbo modal. Entonces, en tercera persona tampoco cambia. Not really. Miren, esos decir, son... Ah, bueno. Se puede el decir, único, el único que sí, tal vez varía, es el have to. Has to. Pero must, este no cambia, no se conjuga. Should tampoco. Cool, okay. Tampoco, solo el have to. Muy bien, muy buena observación. El have to es el único que se va a conjugar entonces. Entonces, teacher, digamos, la primera oración, si el teacher dice he must complete, sería. Sería la S en complete. ¿Cómo así? No comprendí esa idea. Vaya, si no se conjuga ah, must, ocupándolo se conjugaría con he. Complete. Ajá, ocupándolo con muy he, sería bien. He must complete. Sí, no, aquí oh, vamos a ver. He must. Complete. 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 He must complete the essay. Vaya, en este caso, como el verbo completar es acompañado de un... Vaya, ¿cómo funcionan los verbos modales? Es como un verbo auxiliar, como el do and does. ¿Se fijan cómo, qué función tiene el do and does? No permite que el verbo se conjugue o cambie. Entonces, acá, como tengo un verbo modal acompañando a mi verbo principal, acá sí no lo cambiaría. El único verbo que se conjuga, el único verbo modal sería el have to. Pongamos la misma idea. He has to complete the essay. Pero, teacher, el verbo principal no cambiaría, no se le agregaría la S o si lo ocupamos con el he o el she. No. En este caso, solo uno de los dos verbos se puede conjugar, digo, ¿ok? Como ya conjugué el verbo modal, el otro se mantiene en su forma base. Ajá, bien, no podemos conjugar los dos verbos, solo no, es uno. Pero en more. En must, en must, como no se conjuga, se conjuga el siguiente verbo, ¿no? Not really. Eso. Vaya, vuelvo a repetir. Tenemos, me preguntaron, ¿qué otros verbos modales existen? Y les di ejemplo, que este es un verbo modal, could, should es otro verbo modal, must, y tenemos el has to and have to, que es el único verbo modal que se adapta al sujeto. ¿Sí? Con he, she, and it, tengo que usar has to. I, you, we, and they, voy a ocupar have to. Es el único verbo modal que tengo esa regla, que lo conjugo con todos los demás verbos modales. Como me están sirviendo como un verbo auxiliar, estos tres, el verbo principal en la oración
No va a cambiar. No importa el sujeto, si es una tercera persona, el verbo modal must, should, and could no me permite conjugar el siguiente verbo. Ya este está haciendo la acción de la tercera persona. El único, entonces, el único verbo modal es el have to, has to. Que ahí sí le presto entonces, atención cuando a se la usan tercera los persona. Comandos, cuando se usan los comandos, excepto el has y el have, de ahí no cambia ni el verbo que acompaña, como dije, ni el verbo entonces, que... Entonces no podríamos decir, dice, he must drink water. Must, recuerden que must no me permite cambiar ningún otro verbo, conjugarlo. Tampoco could and should. Pero con has to, como ya va conjugado, miren el has to, el verbo principal, no lo puedo conjugar. ¿Por qué? Porque uno u otro va a ser conjugado. Entonces, ya este hizo la función de indicarme que es una tercera persona. Quedaría, entonces, he has to drink water. He has to drink sin ese. Siempre va el drink water. Que cuando ocupemos los verbos modales no vamos a conjugar el verbo principal, ¿verdad? No. Solo cuando están ocupando el have to or has to. Esa sería como la excepción de los verbos modales. Vean acá los ejemplos que tengo. Por eso es que se los puse así al inicio. Necesitamos tener cuidado con los pronombres, con la tercera persona, with the third person. Necesito usar has to y el verbo que le acompaña, en ese caso, grab, no se toca, permanece en su forma base. ¿Por qué? Porque ya tengo un verbo, aunque sea auxiliar o modal, ya está conjugado. Has to. Yes. Yes. Si gustan, hacemos más ejemplos con has to y otros una verbos. Pregunta, teacher. Diga. Otra pregunta. Sí, vamos. Walk sería verbo también modal. Sí. You would. You would go. Tú podrías ir mañana. Would like. You would like to. You would. Y le sigue el verbo like. Es como te gustaría. Me pregunto. Cuando doy recomendaciones a alguien que está enfermo, tú deberías visitar al doctor. You should visit the doctor. He should visit the doctor. Son verbos que acompañan a otro verbo. Y que tienen en esto sí. Vale. Otra cosa interesante de aclarar. ¿Por qué le llamo verbos modales y no verbos auxiliares? ¿Cuál es la diferencia entre un verbo modal y un auxiliar? Pensemos en verbos auxiliares que ya ocupamos bastante. El verbo modal es como está indicando, como una indicación. La redundancia. Me encanta. El los verbos auxiliares simplemente se por usan ejemplo, para do and does, no así. Tienen significado. Muy bien, captaron la idea rápido. Los verbos auxiliares no significan nada en mi oración. Por ejemplo, do you work late? ¿Trabajas hasta tarde? ¿Qué significa do en esta oración? Absolutamente nada, solo me indica que estoy haciendo una pregunta, ¿sí? Una pregunta. Dígame. Y el do es siempre necesario ponerlo. Sí. Es que yo estaba haciendo un ejercicio, no me acuerdo exactamente cómo era. Okay. Pero estaba la pregunta y yo usé el do o el das, no me acuerdo cuál. Okay. Para hacerla. Y no me tiró error, me tiró que era solo en la plataforma.
No. Ah, okay. Vaya. Pero sí, es necesario. Si estoy hablando de presente simple, necesito ocupar un verbo auxiliar. Sí, porque a veces solo los he visto como es, como solo un verbo, tú. Ah, como verbo, no, no como un auxiliar. Pero sí, aquí. Así es mi gusto de jugar. Pues las... sí, you have to do. Ajá, you, ajá, do you. Pero ahí ya no es una pregunta, es una afirmación. You have to do your homework. Yeah. Si es pregunta, puedo tener verbos auxiliares como do and does, o los puedo tener en negativos, que son don't y Entonces, en doesn't. presente simple siempre se usa los auxiliares do. Sí, cuando hablan de presente, sí. Verbos Okay. auxiliares. Vaya. Y siempre el verbo auxiliar va a ir primerito de la oración. ¿Cuándo es pregunta? Sí, antes del verbo principal. Tengo también en el futuro el verbo auxiliar, will. I will go. I will. Teacher. Will es para preguntar, teacher. Sí, el will es para preguntar o incluso para afirmar, y es un verbo auxiliar. ¿Por qué le llama auxiliar? El do y el das también. Sí, solo que en este caso, will es para todos los sujetos. Do and does, sí, van específicos. Does es para la tercera persona. Y she, en cambio, el verbo will para futuro es para todos los sujetos. Los verbos auxiliares no tienen significado. Sin embargo, los verbos modales, eso sí tienen significado. Al acompañarlo de otro verbo, generan un significado. Los modal verbs sí tienen significado. Must. ¿Qué significará entonces must? Must. Deber. Deber, no de que estoy debiendo dinero, tiempo, no, sino de obligación. Mean enough. Busquemos el significado entonces de los modal verbs. Ya ven cómo las clases se ponen interesantes. Vamos descubriendo cosas. El will se usa igual que el do para hacer preguntas, pero en futuro. En futuro, exactamente. Futuro. ¿Cómo en se pasado. Ejecutaría una pregunta con el will en futuro? I will go. Podría preguntar: Will you will go? You go? Y en pasado work. Tenemos un verbo. ¿Ven? Did. Did es igual. En presente tengo dos verbos auxiliares. Futuro uno, pasado uno. ¿Ya están en los foros? Did, did, did. ¿Sí? Acá tenemos muchos verbos auxiliares. Vamos a buscar una imagen. Definition. Must, tengo el might, tengo el can, tengo el could. Es que miren, el inglés, cuando ustedes lo llegan a comprender, es bien bonito. Y tengo verbos modales en presente y tengo verbos modales en pasado. ¿Sabían eso también? ¿Sí? Yo debo, yo debí haber hecho tal cosa. ¿Ah? Yo tengo, yo tuve que haber hecho. Claro que se conjugan, son verbos. El pasado de do sería did. Ah, se convierte inmediatamente en pasado. Los modal verbs es did. Pero siempre se conjugan con tercera persona. Sí, fíjense que la bondad del futuro y del pasado es que no tienen que tener ese cuidado, se usa para todos los sujetos. Is precious. El presente es quien me indica que tengo que cuidar si es tercera persona o no. Cuando ya hablemos del futuro, olvídense, no tengo que andar pensando en la tercera persona. Cuando hablemos en pasado, tampoco. Pues ¿Sí? yo lo voy a hablar en solo en pasado. Y lo peor, que solo hablamos en presente la mayoría de veces. ¿Ya? We talk about routines, actions, lo voy a agregar the next week.
Yeah, all right. Vaya clase, ¿cómo vamos con los verbos modales? ¿Sí? Es bueno que sepamos por qué se llama modal verb, de dónde vienen, a quién acompañan, qué significan. Ok, tomémonos un respiro. Quiero escucharlos. Modal verbs. Voy a enviar esta imagen mientras los escucho. Tell me, class. Y eso que solo estamos viendo dos verbos modales, apenas iniciamos con el uno. Pero entender los primeros es la clave, ¿verdad? Para los demás, Sí, ¿verdad? claro, entenderlos. Teacher, pero ¿y por qué los explica en Spanish? Miren, si no comprendemos en sí, ni en español, mucho menos en inglés. Es mejor Apenas hablar vamos así, con el teacher. principiante 2, vamos con el principiante 2. Ok. Y al final del curso vamos a poder hablar 100% de inglés. Fíjense que sí, ya tuve avanzado 2. Súper. Cero español, no Spanish during the class. E incluso no crean que ustedes van a hablar de su rutina, van a hablar de lo que hago. No, ya se hablan temas muy interesantes, políticas de la empresa. Se habla de la contaminación, la reforestación, proyectos que podrían hacer en su empresa, políticas de seguridad. Solo que todos esos temas en inglés. Créanme que inglés por el trabajo es bien, bien bonito. Temas que hasta yo nunca tuve la oportunidad de conversar. Que ya no ven esas conversaciones. Ok, ahora practiquemos la conversación. No, we talk about real topics or real issues at work. Michelle, ¿y cuántos módulos son para inglés? Para el principiante. I'm not quite sure. I guess you have 3 or 4, I guess. I'm not sure. Estoy segura porque del principiante hasta hoy no he pasado del principiante 2. No, bueno, el 4. El 4 dado. Pues sí, creo que son 4. I guess we have 4. 4 y 4. 4 y 4, ya. Yeah. Descargué Duolingo, teach. 4 and 4, yeah. Ok. Look, vamos a irnos a una pequeña práctica. But let's go visit the English book, the student's book. There you're going to find a conversation in which you will find out the use of have to and need to. Let's go to the English book. All right. Aquí está. Go to page number. It's page number 21. That's the one that you need to find. ¿Qué pasó aquí? Page number 21. Well, not really. Let's busquemos a otro. Porque ese es el verbo need to. Bueno, básicamente es el mismo uso. Have to and need to, creo que es la misma explicación cuando, que le daría. Cuando nos dice look at the picture, look es at, una instrucción. Es una instrucción. Look. Sí, es look, otro comando. Look. Look at the picture. Necesito. Look at. Look at. Ah, look. El verbo look at es mira. Si les digo look up, busquen. Eso es buscar, look up, look, la primera, vean, observen, busquen, un mismo verbo con una preposición solo diferente. El look, la preposición es la que hace que cambie sí, el significado. Las preposiciones. Entonces a eso se le llaman prepositional verbs or phrases, frases que llevan una preposición. Por ejemplo, aquellos que van acompañados de la preposición up, get up. ¿Qué será get up?
Pues ahí está, pero lo mismo. Levántate. Get on. Sube. Get in. Entra. O sea, depende de la preposición que le acompañe. Ese va a ser el significado con el mismo verbo. Okay? That's it. So look up the pictures that we have here. Page number, what page is it? It's the 25. Tenemos una conversación previa. Esto ya lo hicimos, ya lo hablamos. So yes, let's move on to this one. As you may see, we are going to read a very short conversation in which you will read an email and you will organize activities that this girl, her name is Guadalupe, needs to do by importance. Listen to the conversation that we have here. The conversation is between Mark and Bree. ¿Qué estará diciendo Mark? I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Le está pidiendo algo con urgencia. I really need that memo. En realidad, necesito ese memorándum. Un momento, por favor. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Necesito. Es una urgencia. I need to speak to Mr. Wilson. Ahí pueden comparar entonces. Must, have to, and need to. Need to lo tomaríamos como una obligación, pero la intensidad de esta obligación es más urgente. La urgencia que yo expreso con need to no es la misma con have to. Have to la tomaría bien light, bien soft, the obligation. Yo siento que need es como que para ahorita, ahorita. Ahorita, es una urgencia mayor. Tengo que. Pero allá, ya, ya. Ahorita concluir las cosas. Have to, todavía puedo tomarme mi tiempo. La exigencia es menor. Ese modal verb is with less. Intensity. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vean, tengo acá un email que va dirigido hacia quién. From Daniel Ruiz to Guadalupe. ¿Qué le estaremos diciendo a Guadalupe? Leamos qué le vamos a expresar. Very important tasks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list for Mr. Sanchez. You have 3 days to do it. 3 hours each day. Okay, continuemos. Sigue. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it. You have 2 days to do it in, oh, to do it one hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May the 26th and write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. ¿Quién le estará escribiendo a Guadalupe y quién es Guadalupe? ¿Qué captamos en este correo? Siento que Guadalupe es como la secretaria y el jefe le está mandando. Imagine.
Incluso la redacción que hizo Daniel Ruiz está medio confusa, ¿o no? ¿Qué piensan? Porque le está dando una cantidad de actividades que hacer que son medio confusas. ¿Sí? Vale. ¿Cómo organizo estas ideas? Primero, necesito que hagamos una lista. Si se fijan entre paréntesis, le da como una importancia. ¿Cuántos días tiene para hacerlo? 3 days to do it. You have 2 days. You have 2 days. And you have 1 day. En orden de relevancia, de acuerdo a esta información, ¿cuál es la actividad más importante para Guadalupe? ¿Cuál consideran ustedes que es la más urgente? Contact the first tree. La que tiene un día, ¿verdad? So, you have to... Esta. Write a new welcome letter for the new customers. ¿Por qué? Tiene un día para hacer. One day to do it. Esa sería mi primer prioridad. ¿Qué les tomaría después? ¿Qué más harían? Aquellos que tienen ¿cuántos días? 2 días. 2 días? Ok. ¿Cuál es la siguiente exigencia entonces? All the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. Para mí esta sería la 2. ¿Y la 1? ¿Qué prioridad? Perdón, la 3. Contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. ¿Qué más tiene que hacer? Look. Aquí tiene otra obligación, miren. To send the two latest sales reports on May 26. Y aquí tiene otra obligación. Vean otra obligación que tenga. Busquemos acá. Imagine. ¿A dónde está la otra? Ya se me perdió. Aquí está. Visit the two stores in Santa Tecla. ¿Qué otra vez? Which other? Organize 2 weeks. Where is it to organize what? Organize 2 weeks. All right. Where is it? ¿Dónde está? No la veo. De última. Ah, pero creo que esta sí es una sugerencia. Organiza tu semana. Organize your week. Ok, lo voy a enviar entonces a los grupos y quiero que escriban en orden de urgencia o de prioridad las 4 actividades que tiene que realizar Guadalupe, ¿sí? Luego las escribimos como grupo. Váyanse a la página, this is page number 25. Tienen la página 25, o se las comparto. Do you want me to send this information? Teacher. Yes, tell me. Hola. Me está fallando mi teléfono. Por momentos me aparece como que me cerraran en la aplicación. No podría ver la imagen y casi no escuché nada. Really? Sonia, ¿y si apaga su cámara un momento? Tal vez. A mí me pasa lo mismo. Como que me sacaba la plataforma, no sé. Really? All right. No sé qué pasará entonces. Sí, porque a mí me parecía como fondo negro y tenía letras azules y me decía pulsar para hablar. Y no podía ser manipulación de nada más. Ah, pues sí, es de internet connection. You're having issues. Okay. Sí,
chicos, vámonos al speaking practice para que también escuchen a sus classmates. Organicen la información que les envía. Cuatro actividades que Guadalupe tiene que hacer. Here we go. Go check WhatsApp right now. There you have it. All right, let's go. Vamos a crear cuatro salas. Trabajemos, chicos. Organicen las cuatro actividades por prioridad. Go, please. Henry, ya lo vi, Henry. No lo había visto. Hoy sí está en nuestra clase. ¿Cómo está, Henry? Ya llegó Henry. All right. Go with your classmates, please. It's time to work. Ahí está. Hola. No. Hola. Amplíela. ¿Qué vamos a hacer con respecto a ese texto? ¿Oraciones o cómo? No, hay que. Solo vamos a colocar eso, los que están ahí. Pero en orden. No te echaste, solo. La voy a compartir yo. Vaya, está bien. Con chat, un poquito. Eso me iba a echar. Esto, mira. Esto iba a echarme acá. Mira. Sí. Pero en el orden dijo que había que. Que la primera, la segunda, la tercera, ¿cuál era la primera? Se supone que la primera es esta. Write a new welcome letter for the new customer. La primera orden. No, la primera fue la rosado. No sería the call the new clients. From the last 3 weeks and give them the catalog information for John. No, porque ella dijo que en orden sería lo que los días se tardaban. Entonces, Brian, welcome letter solo tiene un día. Sí, you have bien. One day to do it. 4 horas. 4 hours. Es la primera. Leí la segunda, la que, según los días que se tomara. Because the client for the last 3 weeks and given the catalog information for you. You have 2 days to do it. Esa sería la segunda. La tercera sería to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it. You're welcome. Entonces la primera sería write a new welcome letter. Sí, sería la primera. Write a new welcome letter for the new customer. Thank you.
Y la segunda, la de call the new, ¿verdad? Sí, call the new clients for the last. Pasea en la tercera sería la que está en verde. Aunque en teoría, bueno, según la práctica, o se mira ahí porque dice, I really need you to contact the first new potential customer in the list from Mr. Sánchez. O sea que él, lo primero que necesita es eso, pero le da más tiempo para hacerlo. Entonces no sería esa la tercera. ¿Cómo no? No, si no, ella no lo dijo, pues que la primera sería la que está en amarillo. La segunda sería la que está en rosado, la tercera sería la... Ella basándose en los días que necesita, que según el documento necesita. Como la primera, ¿sí? You have one day. La segunda, you have day to do it. La tercera, you have 3 days to do it. La última, visit the two stories. It's very important to send the two ladies status report on main thing. Right, come on. Brian, Sonia, Yesenia, and Franco. Did you finish? No. You finished. Okay. Aquí voy a hacer cualquier cosa. Keep on working. En el cuarto dijimos que era el verde, ¿verdad? Sí, el cuarto es el verde. Y ahí lo voy a escribir así como donde está subrayado. To contact the first three potential customers in the list from Mr. Sánchez. Sí, pero estoy pensando en ponerlo quizás todo completo, porque ahí está el primer verbo que estamos estudiando, need. Como, I really need you. I really need you. Ok.
You finish? No, teacher. Okay, keep on working. I'm gonna be here in case of any kind of questions, okay? Keep on working. En la 2 estamos en duda de esa, porque en 2 le dice que tiene 2 días. Okay. Entonces no sabemos cuál poner en número 2, la importancia que tiene cada una. ¿Será que hay alguna expresión o verbo que me indique mayor relevancia? Obsérvenla bien. Ana, la primera ley es que tiene 1 hora de cada día. Ok, ¿y en la otra? 2 horas de cada día. Entonces creería que hay una más urgente que la otra. Sí, es cierto, los plazos son iguales, pero tiene menor tiempo para realizarla. So, ahí me basaría yo. That's what we could do. Sería easy to store in Saturday. Yo decía que la otra, porque en la otra lo tienen 1 hora. No sé, Gaby, ¿qué decís vos? Totalmente de acuerdo. ¿Con cuál de los dos? La tuya es la definitiva, vaya. Con la que crean conveniente. No molesten. Yo los apoyo, ya les dije. Ya los apoyo, traigan los apoyo. Ya me los comí. Entonces, la de 2 días, la de 2 horas, quiero decir. Visit. Ajá. Las 2 tiendas. No lo mueva, Gaby. Puede ver. Visit the two stores. Date quieto, hombre. Ahí estamos. Vaya. No, no, me queda quieto. Did you finish? Oh, not yet. Not yet, okay. No. Keep on working, don't worry. I'm going to be here, okay? Entonces Mario el Morado sería el segundo, ya no sería el tercero. El morado sigue siendo el segundo. Sí, ese. Ay, que no, lo tengo. Está la teacher. Es que quizá era por el tiempo. All right, questions. Which one is, in your opinion, the first one? ¿Cuál sería la primera? De acuerdo, according to your opinion and the information that you have.
Para nosotros era in the right a new welcome. Okay, what color is it? I guess it's the one in green. No. No. You have 3 days on that one. The yellow. The yellow one, to send the two latest sales reports on May 26th and write a new welcome letter to the new for the new customers. All right, yeah. Para mí esa sería la primera. Listen, no solo vean los días que tiene. You can also watch the amount of hours. Las horas también. In order to accomplish that activity. Sí, gente, le da incluso, tienes 4 horas para hacerlo cada día. Wow. Sí. Para unas actividades tiene 2 horas, para otras 4 horas. Entonces, ya salió. Dos días. Entonces sí, el morado sería el segundo, porque dice que tiene 2 días y tiene una hora cada día. Exactly. El número 3 sería... Yo tenía el verde, pero el verde dice... Sí, el verde sería el 3 porque tiene... ¿Puedo agarrar una tablita? Tiene 3 días y 3 horas cada día, entonces el verde, el número 3. El número 4 sería el celeste. No, es que también habría otro acá. Sería el otro que está de amarillo. El otro que está de amarillo, ajá. Pero dice que tiene... Los dos últimos informes, el 26 de mayo. Did you finish? Finish. All right. Bye. Finish. Vamos a la sala principal. Tengo 3 grupos que no han finalizado. Así que ustedes sí pueden regresar a la sala principal, ¿ok? Ya llego por ahí. Great job. Bueno. Do you need help? No, teacher, lo vamos a poner aquí. No, not really, no. Otro en el cuaderno lo hicimos. Yeah. Incluso yo no lo voy a lograr escribir todo por el tiempo. Sí, ya lo hicimos. You're done? You can come back to the main room. Okay. Okay, great job. Iba a decirle hola, hola, y no me contestó. Ah, como siempre, Rafael, mañita que tiene. Ah, y ya lo hicieron, ¿o qué? Porque... Sí, ahí los chicos lo han... Hay que ordenar todo lo que dice en el correo, Eva. Sí. All right, did you finish? Vea, Paulina. ¿Hola? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, es verdad. ¿Terminaron? Did you finish? Sí, teacher. Teacher. All right. Sure. We finished. We're done. All right. Let's go back to the main room. Excellent job. Okay. Let's go back. All right. All right. I'm back. Let me ring your classmates back to the main room. Y vienen, nos quedan 10 minutos, este creo que es suficiente tiempo. Ok, vamos a analizar este correo. Muy, muy, muy completo este ejercicio.
Analicemos la información. Listened. Ya aprendimos a identificar los comandos o los verbos que me sirven para eso, para dar indicaciones, recomendaciones, algo más flexible. Ayer vimos el tema, ¿eh? Vamos a hacer toda una recopilación de temas. ¿Qué estábamos observando ayer? El uso de commands. Piche. Order, dígame. Este, a mí me envió de grupo con pareja con un mentado Rafael y nunca me contestó y de ahí me puse a hacerlo yo y por eso ya no vi que usted me había puesto unirme al grupo, ya ahorita me iba uniendo a un grupo. Al último grupo. Vaya. Sí, no se preocupe, gracias Denise. Siempre que nosotros nos unimos a un grupo y estoy quizá con uno o dos compañeros y no responden, hay una opción en Zoom que se llama pedir ayuda. No sé si les aparece en inglés o español a ustedes. ¿Y? Pues yo le di donde decía grabar audio, pero no... Grabar audio. Ah, esa no me la puedo. Ayer la usó... ¿Quién fue? Ruth. Ruth, ayer me pidió ayuda porque estaba igual en una sala y estaba solita o... El compañero sí, que tenía asignado. Dame un icono ahí donde llamara para llamar. Ajá, ayuda, dice ahí, pero eso. No me salía. Igual y a mí no me apareció la notificación, Denise. Ajá, y me salí y me volví a meter y me volvió a poner con él. Ok, imagínense, le volví a enviar al mismo grupo. Y sí, están las automáticas, ¿qué pasa? Son automáticas. Ya es el destino. El destino quiso tenerlos. Sin que se hablaran, dice. Vaya. ¿Qué vimos ayer? Los usos, los comandos para ordenar o decirle a alguien una recomendación, indicación. Ocupaba verbos. ¿Cómo le llamamos a esos verbos? Los verbos que van al inicio y que me indican una acción. What is the name of those verbs? ¿Sí? ¿El tema de ayer? ¿Cuál era? Imperative verbs. Imperative. ¿Sí? Me ordenan hacer algo. Me dicen qué es lo que debo de hacer. ¿Tengo opción? No. Me ordenan hacer algo. Ok. Le agregamos ahora otro tipo de verbos. Verbos modales. ¿Me dan órdenes? Sí. Pero todos tienen un nivel de exigencia o un nivel de flexibilidad. Unos son más importantes y urgentes, otros vienen como una voz interna que me dice, tengo que hacerlo, I have to, y hay otros que son obligatorios. Alguien más me lo dice y no son flexibles en ningún momento, ¿ok? Es lo que hemos visto. Identifiquemos algunos verbos que el jefe, en este caso Daniel Ruiz, is giving to Guadalupe. No un verbo modal. Identifiquen algunos de los posibles verbos. Yes. Revisamos. Need. Call. Call. ¿Qué está? Miren. Call the new clients. Llámalos. No hay opción. Llama a los nuevos clientes. ¿Qué otro? Visit. Vámonos en orden. Write a new welcome letter. Es una orden directa, ¿verdad? Escríbela. ¿Será que tiene opción? No. She needs to write a new welcome letter for the new customers. ¿Qué otra vez? To send the two ladies. ¿Cómo se pronuncia? Okay. Latest. Puede ser latest también. Latest. Las últimas. Las dos últimas o los dos últimos reportes de ventas. Pero acá no le dice, no lo dice como una orden. Solo le dice, it's very important to send
the two latest sales reports. No le está ordenando. Como ¿sí? una recomendación. Una recomendación, es más suave la recomendación. Pero miren esta. Visit the two stores in Santa Tecla. ¿Tiene opción? No. Visit. No. En algún momento le dijo, please, en estas recomendaciones. No. 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 Right? Mm-mm. Nunca fue flexible y dijo, please, visit the two stores. Tampoco fue flexible donde decía, you have. All right, bye. Okay, ya vimos ese tipo de verbos. Ahora busquen las obligaciones con have to, need to, and must. ¿Cuáles encuentran por ahí? Need to agree with you to contact the first people. Y si se fijan, le agrega una expresión que le da más urgencia. I really need you to. En verdad, en urgencia necesito que tú. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Necesito que lo hagas. Siguiente, ¿qué otra ven por ahí? ¿Qué otro modal verb? Modal verb. Where is it? ¿Dónde está esa? ¿O será la única? I really need you to. No, it's very important. Ahí entra el... Ah, ok. Pero acá quizás es una expresión. To send. Sí, pero acá no. No le dice you no. really need to send. You have to send. All right, es más flexible. ¿Sí? Yo creería que es la única acá. I really need you to. Pero aunque sea la única, dígame. Organize your week, se puede tomar como una orden y como una sugerencia. I guess it's, yo lo tomo como sugerencia o como una orden, ¿qué piensas? No, como una sugerencia. Sugerencia, como una orden. Pero, ajá, dígame. Llevar a más. Para ordenar, ¿verdad? Yes, ok. Vaya, sí es cierto que solo una vez aparece I really need you to, pero es que en realidad le está enlistando cuatro actividades que tiene que hacer. Entonces, sí, las cuatro. Necesita. I really need you to contact the first three potential customers, to call the new clients, to send the two latest sales reports, to write a new welcome letter for the new customers, and to visit the two stores in Santa Tecla. Le enlistó una cantidad de actividades, no, dando sí inicio a la idea como I really need you to. No fue necesario decirle en todas que lo necesitaba. Exactly, ahí voy. No es necesario, porque todas tienen la misma importancia. ¿Sí? Ok, interesting. ¿Qué correo? ¿En serio está bien? Bien. ¿Cómo le llamaríamos a este correo? Bien potente, dicen. Qué jefe, yo no me gustaría tener a son Daniel explotadores. Ruiz. Imagínense, ¿dónde será Travers, la compañía? Para no ir, dicen, Travers.com, dicen, no sé dónde será. All right, bien. Por el tiempo, vamos a concluir esta actividad mañana, dándole la importancia, porque ustedes tenían que analizar qué más, si es cierto, four activities. Pero también necesitábamos analizar el tiempo que se le da a Guadalupe para realizar dichas actividades, ¿ok? You only ya have el tiempo son órdenes. Sí, es verdad. No es negociable, son órdenes todas. Desde que ocupamos need to, y le agrego el really need to, yo lo tomo como una obligación. Yes. Okay. Entonces la última, organize your week, sería una orden también. ¿Verdad que organize sí? your week for do it. Mm-hmm. Organize your week. That's it. Pero se despide amablemente. Thank you. ¿Saben qué es best regards? ¿Qué es esto? Best regards. Daniel Ruiz.
¿Cómo lo toman? ¿Qué significa esto? Atentamente. Nada, es como que diga saludos, Daniel Ruiz. Saludos, Daniel Ruiz. Best regards. Dicen, gracias. Saludos, Daniel Ruiz. Wow. Ni siquiera la saluda. Pero la saluda. Interesting. Bien, clase, ¿algún comentario de esto? Mañana les voy a resumir, entonces, los tres verbos modales que vimos ahora. Have to, need to, and must. ¿Cuál es la flexibilidad? Tengo varios ejemplos. Esta. Y no hemos visto los negativos. Uno en cuenta. No los hemos visto, imagínense, hay tanto que hablar. Bien, al inicio de la clase, solo me hacía falta, creo que era Henry, ¿verdad? Henry. Que ya se encuentra acá. Como Henry. No, no, no. Henry no se va a conectar y Henry aparece y yo. Okay. Y todo feliz. Henry aclamado, ya vimos en la clase. Henry, felices cuando vieron a Henry todos, hasta la teacher. No, nos alegra tenerlos a todos. Fíjense que es un grupo constante. Todos. No han fallado en ninguna de sus sesiones. Ni... Y si han fallado. Han pedido permiso. ¿Qué? Pero lo llaman sí, a uno. Oh, perdón. Es verdad. Es verdad. Ese seguimiento es bien bonito, ¿saben? Saben que incluso cuando tienen menos de la cantidad de minutos requeridos en una sesión, también se consulta. ¿Qué habrá pasado esta clase? ¿Por qué solo tuvo 84 minutos esta sesión? Es bonito el seguimiento que se les da. Para que vean que se les da acompañamiento. Gracias, clase. 8 en punto, los dejo ir ya. Son libres de ir. Vayan a comer ya, vayan a cenar. Gracias. ¿Sí? Nos vamos a ver mañana. Let's continue tomorrow for the last class of the week. Have a good night. See you tomorrow. You did a great job today, class. See you tomorrow. Bye bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Good night. Thank you, Mrs. Have a good night. Hey, same to you. Have a good night. See you.